noche el martes contra la selección de Ecuador, apoyando a su 20. Bueno, ¿por qué no le pregunta la primera? La primera pregunta, ¿por qué no? Para mí no fue penal, me dejó la impresión de la bienestar. Esa duda, ¿no? Esa duda, ¿no? Sí. Ahí está últimamente. Lo que pasa es que definitivamente lo barre con todo dentro del área, ¿no? Barre, agarra todo. Agarra todo. Agarra todo. Claro, en todo caso, Cabrera no dudó en cobrar firme en una decisión que sigue siendo polémica, ¿no? Y el gol de Jorge Soto. Y esto fue lo que muy temprano, 3 minutos de partido. A los 3 minutos ganaba brutal, cuando por ejemplo Valdés, que había sido el que fue infraccionado, no había tocado la bola todavía. O sea, para mí ni idea de lo que fue el gol. Y por lo demás, que tal, comenzamos a dejar el partido, y terminaría manejándolo totalmente. El primer tiempo de Cristal. Sí. Y el segundo, asume Alianza a partir de la entrada de Manzanita Hernández, que me hubiera encantado que arranque el partido. Él ingresa por Aparicio, saca Bernabé, nombre, mira esa bola. Una perfecto pase de Alina, y no sé quién pasó a mí. Se unió, como me dijo el técnico Uribe, cuando comentaron la jugada, se la pagó la tele, en todo caso, no sé qué le pasó. Y por último, entra Manzanita Hernández, con el partido abajo, con Alianza, y entra muy bien, comienza a circular mejor la pelota por la Alianza. Ya estaba bajo la Alianza. Yo creo que con Manzanita Hernández acentúa este dominio, pero ya en ese momento ya Alianza pensaba mal. Lo que pasa es que Manzanita tiene más movilidad que Aparicio. Yo no estuve visto jugar mal a Aparicio, pero Manzanita le da otra dinámica, tiene otro contexto, y es lo que necesitaba Alianza. Y los momentos en que apareció este acto, Lucha creo que fue el amor, ¿no? Sí, pero en todo caso, me dejaron de repente 19, con punto, pero el mérito del juego está ahí, porque fue la encuentra, que la pelea, que la sigue peleando hasta el final para encontrar el gol. Es un gol que a mí me valió absolutamente justo ahí en el futuro del partido. Si hablamos de oportunidades de gol, que tal tuvo la que fue gol, que fue penal, una más que fue la de Valdés, que se aperturó en definir, lo que no es maíz, para no entrar la pelota esa jugada última. Y en el segundo tiempo hay por lo menos unas 4 jugadas de Alianza de, digamos, de riesgo, como esta, por ejemplo. No hay remate final, pero son jugadas en que se desacomoda la defensa inicial. Si hablamos de oportunidades, perdón, me parece que Alianza tuvo más oportunidades en el caso de la segunda parte del partido. Y si hablamos de merecimiento, la cosa no está. Si bien ya está ahí, entonces no sé. Se apresura, no sé si lo pasó a Fulton. Venía a jugar muy bien y luego pasó últimamente. ¿Cuál es la diferencia? En el primer tiempo, Cristal está muy bien parado, cierra todos los espacios, es imposible para Alianza acercarse al área. En el segundo tiempo, la historia cambia absolutamente, entraba más bien muy fácil la gente de Alianza. Ya está, un gol, pero ellos caen al libro. El pase es para Valdir, creo que sale Maíz, y se le va la pelota a Soria que anota. Pero Valdir, cuando no contacta con la pelota, no termina la jugada, intenta rematar, y no puede. Así que eso falta por eso. Y aquí hay una segunda falta, una segunda mayor a la Ferrari, se ganó la primera tontamente por recoger la pelota luego del gol. Indemnizado, ¿no? Totalmente indemnizado. Allá hay una segunda medida, es roja, se va. Quedaban muchos puntos por jugarse, quedaban Hay un medio segundo tiempo, pero no, pero no sé si lo que fue que en 5 minutos acaban ya estaba para concluir el partido. Lo que hace es una parte de Soto aislado, la única oportunidad que sale en la segunda parte, está que fuera muy personalmente en el comienzo del partido. Pero caído contrario, tres volantes mixtos, por alguna retención, Ferrari, Soto por la derecha, él fuera por la izquierda, y Soto que merece su idea para sumarse al ataque. Además, no podría, por